Liliana Zubia enseñó a su hija Eliana a cultivar verduras. Liliana es una de las miles de arrendatarias de huertas de los alrededores de Buenos Aires y la vecina ciudad de La Plata. Se instaló aquí hace 6 años en busca de un sustento. Nacida en Jujuy, en el noroeste del país, antes había migrado a Mendoza, a los pies de la cordillera de los Andes. Ambas esperan que el Congreso argentino apruebe una ley de acceso a la tierra que el gobierno presentó hace un año. No se puede estar así, ¿no? Es imposible seguir a veces que no tenés ni siquiera para volver a plantar. ¿Por qué? Porque lo tenés que pagar el alquiler, la luz, el agua. Y se nos hace imposible. Vivimos el día al día. Sacás una producción, si se puede plantar, la plantamos, si no, pero el alquiler lo tenés que pagar. O si no, te tenés que ir. El proyecto consiste en que nos puedan dar a créditos blandos, ¿sí? En la forma de pago que pedimos para que podamos obtener las tierras propias. No pedimos que nos las regalen y para poder también elegir la manera de producir, de poder elegir qué vamos a producir. El proyecto financiaría exclusivamente la agroecología en un país que produce mayoritariamente con agroquímicos, muchos de ellos prohibidos en la Unión Europea por su toxicidad. La ley de acceso a la tierra apunta al mismo tiempo a bajar los precios de la verdura en una Argentina con 52% de inflación. La semana pasada, la Unión de Trabajadores de la Tierra acampó 4 días frente al Congreso de Argentina para reclamar por la demora en la aprobación del proyecto. El peronismo gobernante no le da prioridad, mientras la oposición lo rechaza. La agroecología está en proceso de evolución, es algo todavía no suficientemente evolucionado. No es todavía una disciplina dentro de la ciencia agrícola. En términos históricos hay muy malas experiencias en la sola distribución de tierra. Para producir la tierra es uno de los elementos de la ecuación de producción, ¿no es cierto? Tierra, capital, trabajo y tecnología. Pero ese fomento de la agroecología es lo que ha llevado a que la ley de acceso a la tierra se convirtiera en una de las principales demandas de las manifestaciones de los jóvenes ecologistas argentinos. Algunos de ellos están agrupados en la organización Eco House, que propone la transición hacia un modelo sostenible. Cuando hablamos de democratizar el acceso a la tierra, implica, por ejemplo, que los que quieren tener más y más tierras para poder, por ejemplo, poner un negocio inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, es muy común que se desplace a campesinos y campesinas para poner un country. O más adentro, en el interior de nuestro país, es muy común que se desplace en los bosques para plantar más soja o que se desplace a los campesinos y campesinas para simplemente plantar un solo cultivo. En Argentina, el octavo país más extenso del mundo y una de las potencias agrícolas, también se libra la lucha por la tierra. El acampe por la ley de acceso a la tierra frente a este Congreso argentino ha terminado y sus organizadores advierten que la clase política aún no responde y está preocupada por otros temas.